Él fue un artista que murió muy joven, 26 años, pero tuvo una trayectoria muy importante, muy interesante. Mi mamá, como te digo, se quedó viuda muy jovencita, somos dos hermanas, mi hermana menor se quedó de año y medio y yo de tres. Y cuando ella se queda con mi hermana, que es un bebé, y yo también otro bebé sola, deciden inicios dedicarse a trabajar en un negocio, un emprendimiento propio, pero después se da cuenta que también eso le generó demasiado estrés. Mamá casi realmente, literalmente, que se muere. Entonces tuvo que conseguir un trabajo de tiempo completo. Entonces, el dejar a sus hijas por un trabajo de tiempo completo, gracias a Dios, como te decía al principio, siempre cuidadas por mí, en este caso por mi tía Tuki, que es mi madrina, por mi tía Grace, mis abuelas. Toda esa mujer que me rodeó para cuidarme, ¿no? Y que no me desamparó, me dio a entender que la vida es, las mujeres somos súper fuertes, somos el pilar en realidad en muchos sentidos. Tuve la suerte de no tener que peregrinar mucho buscando el amor. Lo conseguí, gracias a Dios, de una forma linda en la universidad, nos conocimos con mi esposo. Llevamos una relación de 23 años juntos, 25 años juntos, de entre que somos novios y nos casamos. Él ha jugado un papel súper fuerte, ¿ya? Realmente él es, también ha trabajado muy vinculado al mundo de la comunicación, fue director de varios medios de comunicación, con la experiencia que él tenía previa, que, o sea, son 11 años de diferencia, entonces él realmente fue un pilar también, es muy importante en mi vida, o sea, mi objetivo era trabajar en la televisión, periodismo. Estudié en la Universidad Central inicialmente porque mi historia era esa y después decidí cambiarme de universidad, como te digo, lo conocí a él y y empezamos esta vida juntos. Entonces, ahí empecé como comunicación para el desarrollo, énfasis en medios de comunicación, tuve la oportunidad de estudiar dos carreras porque te permitían estudiar dos carreras de ahí, administración de medios y la licenciatura en comunicación para el desarrollo. Fuimos compañeros con mi esposo, con Rodrigo, como te digo, Rodrigo Coronel, y con él compartimos un montón de esa etapa estudiantil. Trabajo, tuve la oportunidad de trabajar en el Banco del Pichincha en esa época y ahí empecé a entender el mundo corporativo. O sea, el trabajar en una empresa como esa sí te abre otro panorama y otras cosas y otras. Este objetivo, trabajar bajo presión, orientación a resultados, presentar toda la información, mantenerte al día con toda la parte económica, en este tipo del Banco del Pichincha. Ese mundo corporativo me atrajo un montón y mercadeo me gustó mucho. Entonces yo empecé a vincular la comunicación con el tema del marketing, entendí que las dos se conjugaban muy bien. Trabajé en medios de comunicación, como te digo, en Sonorama, Gamavisión, muy poco tiempo, pero mi vinculación más vale al mundo corporativo fue a través del Banco del Pichincha. Ahí tuve la oportunidad de trabajar en la vicepresidencia de desarrollo, en la vicepresidencia financiera, con economistas como Fernando Pozo, economista Jorge Chiriboga, etcétera, personas muy reconocidas en el sector financiero. Tú me haces una pregunta al principio, o sea, ¿aprendiste, te ayudó a la universidad, no te ayudó a la universidad? Yo creo que sí te ayuda en muchos aspectos, sobre todo a empezar a entender y a orientar las cosas, pero creo que es la experiencia la que realmente te valida como profesional y te va marcando el camino. Entonces, ¿por qué? Porque trabajé, las industrias del ejército en ese momento abarcaban desde la empresa Andec hasta empresas de municiones. Y ya pasando por Proteas, que eran unas plantas específicas de ellos, y la parte textil. Entonces era un grupo de mercadeo, era un área muy pequeñita. Ahí me empezó a gustar mucho la parte de publicidad, la parte de mercadeo, como te digo, era un grupo tan grande de empresas y éramos un grupo tan pequeño de personas que teníamos que desarrollar para todos catálogos, publicidad, la campaña de publicidad que salía en los medios de televisión, como el pequeño flyer para una feria tal. Entonces ahí yo entendí esta área de mercadeo tiene que ser muy maleable. Tienes que entender que las cosas son de un día para el otro, que es una carrera muy divertida porque nunca un día es igual a otro. Fue una súper buena escuela también, Fibeca. Todo lo que es la parte de relacionamiento con clientes, ellos son expertos. Y luego, después de eso, tuve la oportunidad de trabajar ya en la industria automotriz, que es la que me encanta, me apasiona, he aprendido un montón. Y Entonces, luego trabajé en temas de seguros y Automotores Continental, que fue mi trabajo más reciente como gerente de mercadeo y actualmente en el grupo Mavesa, igual a cargo de mercadeo.
A ver, te voy a decir una cosa muy, no sé, clave para mí. A veces el principal obstáculo es uno mismo. Yo me he dado cuenta que a veces uno mismo se pone, y el otro día leí un artículo que se sabotea, porque a veces capaz no confías, capaz piensas que te va a quedar muy grande el proyecto, capaz empiezas a ver peros que no existen, ¿ya? Entonces, creo que esa es la principal barrera que uno tiene que superarse. Y a mí me ha tocado varias veces. Entonces, si uno tiene la certeza de que las cosas van bien, de que lo que aprendió van a dar resultados, el vender esa idea a tus jefes es lo que debes tratar de lograr de mayor manera. Entonces, eso, y el, como te digo, y el confiar en uno mismo. Ya, el saber que si es que uno tiene una trayectoria, pues está lista para poder presentar los resultados, pero también estar abiertos a los comentarios y oportunidades de mejora que nacen de las otras personas, ¿no? Yo creo que el saber escuchar es súper importante en el gerente de margen. Generalmente y finalmente tomas la decisión y esa decisión la compartes con quienes forman parte del equipo. Que eso es lo importante, o sea, el vincular a tus compañeros, a tus colegas en lo que vayas a hacer. Entonces, a veces dices, bueno, no, yo sé lo que quiero, ese es el camino, y nos olvidamos de que tal vez esa decisión obviamente va a afectar de buena o mala manera a otras áreas, por ejemplo, la comercial. Estoy sintiendo esa necesidad también de emprender, ¿ya? Mi esposo tiene una empresa muy, muy vinculada a la comunicación. Bueno, o sea, yo creo que es también un reto muy personal y muy profesional el poder empezar a escalar y empezar a recibir toda estas escuelas. Las empresas finalmente son escuelas que te enseñan un montón, no solo en la parte profesional, sino también en la propia vida, ¿no? Pero también en algún momento sí me gustaría tener mi propio negocio. Entonces, algo, yo disfruto mi trabajo, o sea, yo digo, es un trabajo hobby. Para mí realmente lo es y yo disfruto lo que hago. Pero lo que me define a mí probablemente sea el arte y por eso escogí este lugar, porque me siento muy vinculada, me encanta el oler el óleo, me encanta escribir. Mi esposo me dice, eres buena escribiendo, ¿por qué no escribes? Entonces empezamos a postergar un montón de cosas, ¿no? Y claro, va pasando el tiempo y dices, bueno, ¿qué de todo lo que planeé quisiera hacer? En la empresa en la que estoy, en Grupo Mavesa, cuando yo entré a trabajar, me hicieron una pregunta que tú escribes. Y esa pregunta era, ¿cuáles son tus proyectos a corto plazo? ¿Qué quieres hacer? Y me decían, no hables del tema personal, del tema laboral, habla del tema personal. Y me llamó tanto la atención esa pregunta porque decía, después de un año vamos a ver si lo lograste. ¿Ya? Pero no hables del tema empresarial, no queremos nada, es lo que tú quieres. Y claro, todas las personas que estábamos ahí, que estábamos vinculándonos a la empresa, a mí me llamó mucho la atención porque jamás me lo habían preguntado. Entonces, y es lindo anotarlo, ¿no? Y decir, tienes que acordarte que tú escribiste esto hoy y tú tienes que empezar a revisar esto hoy. Han habido momentos súper difíciles, pero de esos momentos es de lo que más he aprendido. Y como te digo, generalmente cuando he tenido que pasar por momentos difíciles es cuando justamente desconfié de mí, de mi propia posibilidad y mi propia capacidad. Y ese es el principal aprendizaje que yo he tenido. Entonces, cada vez que empiezo a sentir como que temor, porque sientes temor, o sea, todo el mundo, ya sea que eres emprendedor o estás trabajando en una corporación, te sientes mirado, observado, tú mismo te pones objetivos, retos y dices, capaz que no los logro, y siempre estás con ese temor. Todos tenemos una voz interna que sabe exactamente y nos conoce, ¿ya? Y que siempre tratamos de ocultar y de ocultar, pero al final del día tenemos que dejarle salir. Esa es una voz que tal vez nació cuando éramos muy niños, ¿ya? Y nos decía, yo quiero ser esto, me gustaría, y eso es lo que me apasiona. Y a veces uno empieza a crecer y empiezas a tapar y a tapar. Ese sueño es el que tiene que siempre estar latente. Y si es que para uno es arte, como en mi caso, para otro va a ser, no sé, empezar a trabajar en los temas de mecánica, otro tal vez va a ser fotografía, etcétera. O sea, es el hecho de compartir y compaginar las cosas que te definen y entender qué es lo que realmente te define, lo que te llena, ese espíritu. Y importante no perder el, no creer que porque avanzas en edad los vas a perder.